Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy traemos para ustedes este bonito gorro que trae un corazón que pareciera estar en alto relieve, en realidad no es en alto relieve, está tejido allí al ras del tejido, pero está realizado en la técnica de intarsia. Lo que sucede es que yo puse una lana para el corazón un poquito más gruesa y lo hice adrede sí para que pueda dar esta impresión de que está en alto relieve, pero no está en alto relieve. El gorrito está realizado todo en punto jersey y vamos a enseñarle cómo formar este corazoncito que se teje a la par con el tejido en general con el que estamos haciendo, que en este caso está en color blanco con rosa. Es un gorro muy sencillo, tiene unas disminuciones aquí para terminar y se recogen los puntos y luego va a ir con un pompón. Bien, en este caso yo se los voy a enseñar en un tamaño más pequeño por cuestiones de tiempo, pero va a variar solo el tamaño del gorro que yo voy a hacer, pero en realidad el tamaño del corazón va a ser el mismo. Bien, este es un tamaño para adulto. Al final yo le voy a dar las medidas para que ustedes, si quieren, lo puedan hacer en el tamaño de adulto. Y también ahora voy a trabajarlo aquí en un tamaño para recién nacido. Entonces, a continuación voy a explicarles el paso a paso de este gorro. Bien, ya estamos aquí para poder tejer nuestro gorrito con corazón. Miren, yo tengo aquí, como ustedes ya conocen seguramente, el punto pretina o punto elástico 1x1. Le decimos 1x1 porque lleva un punto del revés y un punto del derecho. En este caso yo he tejido 14 hileras en esta cantidad de puntos que tengo aquí. Voy a contarla. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 y 43. Como han notado, son 43 puntos, es un número impar. Siempre que vamos a hacer este corazoncito, tenemos que hacerlo en un número impar, ya que el corazón empieza con un punto en el centro y tiene que quedarnos la misma cantidad de puntos hacia un lado y hacia el otro. Bien, les decía que yo había puesto 14 carreras en punto elástico. Si ustedes no saben cómo tejer el punto elástico, aquí arribita les va a aparecer el link que los llevará a poder ver el video, el tutorial del punto elástico. He hecho 14 carreras, como ya les dije, a diferencia de las que hay aquí, porque este modelo de gorrito no va a voltear, este simplemente así. En el caso del gorro del bebé, sí lo vamos a hacer doblado. Bien, en este caso sería así, doblado, porque lo que debe verse es el derecho, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestras 14 hileras de punto pretina, en el caso de que vamos a hacer el gorro con dobladillo, si lo queremos hacer simple como el que está aquí, solamente ponemos la mitad de las carreras, que serían 7. Bien, entonces vamos a empezar a tejer en el color ya que vamos a hacer el gorrito. Este es el derecho de nuestra labor. Y en este caso vamos a tejer el punto de jersey y deberíamos de tejer toda la carrera hacia abajo. Pero no la vamos a tejer hacia abajo, sino hacia arriba para que nos quede el revés de nuestra labor por el lado derecho de lo que hemos tejido la pretina. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque cuando tejemos así al revés por el lado del derecho, al voltear nuestra labor vamos a obtener el lado derecho del jersey por este lado. Y cuando hagamos el dobladillo, nos va a quedar el derecho de la pretina. De manera que si lo hiciéramos el derecho por aquí, donde también es el derecho del jersey, al momento de doblar vamos a tener el revés por aquí y aquí el derecho del jersey y no va a quedar bien, ¿no? Entonces, por cuestión de estética, empezamos tejiendo así. Si te encuentras del derecho de tu pretina, vas a empezar a tejer en revés. Estamos tejiendo toda la primera carrera en punto del revés para poder tejer toda la labor en punto de jersey. En este caso estoy usando agujas de tejer del número 7, que son gruesitas. Y es por eso que estoy usando dos hebras, ¿no? Una hebra semi gruesa con una hebra delgada. Mayormente todas las lanas en la etiqueta nos indican en qué número de agujas las debemos de tejer, pero
También nosotras podemos ir calculando con pequeñas muestras qué agujas son indicadas para qué tipo de lana. Bien, acá nos correspondería tejer en punto del derecho. Y así vamos a tejer por el lado del revés de nuestra labor. Tejeremos siempre en punto del derecho y por el lado del derecho de nuestra labor tejeremos en punto del revés. De manera que vamos a tejer así por 8 carreras. Miren, aquí ya hemos tejido, como les indiqué, nuestras 8 carreras de jersey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si de repente no saben cómo tejer el punto jersey, también aquí arriba les va a aparecer el link que las llevará al video tutorial del punto de jersey. Bien, hemos tejido 8 carreras en punto de jersey y estamos por el revés de la labor, ¿verdad? Acá van a poder entender un poquito más lo que les expliqué hace un momento. Este es el revés del jersey y este es el derecho del punto pretina. ¿Por qué lo hemos hecho así cambiado? Porque cuando doblemos el gorrito, en este caso va a ser por aquí, porque esto es lo que se va a ver. Este es el derecho. Cuando doblemos el gorrito, vamos a hacer esto. Y entonces el borde del derecho del punto pretina se va a ver sobre el derecho del jersey. De otra manera, lo que se vería sería esto de acá. Este borde de acá, que no es muy bonito. En cambio, con este sí se ve bien. Por eso es que hemos hecho ese cruce. Bien. Entonces, ahora sí, que ya estamos aquí, vamos a continuar tejiendo para empezar a hacer nuestro corazoncito que tenemos aquí, que va a ser del mismo tamaño, solo el gorrito ha variado de tamaño para poder avanzar más rápido. Como teníamos 43 puntos, lo que vamos a hacer es tejer la mitad, vendría a ser 21 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Tengo 21 para este lado derecho y tengo 22 aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Quiere decir que tengo 21 para acá y uno en el centro, que es lo que necesito para empezar a hacer este primer punto que están viendo allí. Entonces tomo en este caso mi lana roja porque quiero hacer mi corazón rojo. Y lo que voy a hacer es poner las agujas como si fuera a tejer con la hebra amarilla, pero lo que voy a hacer es tejer con la hebra roja. La estoy pasando por debajo de la amarilla. Así, y la voy a dejar bastante larguita porque si la dejo corta, puede que mientras tejo se escape, ¿verdad? Entonces, como quiero evitar eso, la voy a dejar bastante larguita y luego ya la esconderé. Pongo por debajo de mi hebra con la que vengo tejiendo y tejo. Un punto en rojo, hago como si fuera a continuar y cambio mi hebra para acá y subo la amarilla por encima y tejo. Continúo tejiendo mis 21 puntos que me faltan. Doy la vuelta a mi tejido y continúo tejiendo como corresponde, en este caso del derecho. Y me voy a detener en un punto antes de llegar al rojo. Ahí
ahí está, un punto antes de llegar al punto rojo, introduzco el hilo como si estuviera tejiendo, como si fuera a tejer con él, no confundo con la hebra que está sobrando, sino con la hebra que estoy tejiendo. La pongo para allá y ¿qué hago? Lo siguiente, paso la amarilla para allá y la roja para acá, de manera que siempre se crucen. ¿Para qué? Porque si estas hebritas no se cruzaran, me va a quedar un agujero y yo no quiero, entonces las cruzo, así como les estoy enseñando, una debajo, la otra encima, y tejo con el rojo este punto amarillo, mi punto rojo y mi siguiente punto amarillo. Cruzo y tejo. Lo que voy a hacer ahora, como no quiero tejer en yatcuar, sino en intarsia, es decir, no voy a cruzar con los hilos por el centro del corazón, es que voy a tomar otra hebra igual a la que estoy tejiendo y voy a continuar tejiendo así para tener a cada lado de mi tejido el lana del siguiente color, ¿verdad? Del blanco con amarillo en este caso, así, y para no tener que pasar por el centro del corazón con las hebras. De manera que voy a tener lana para este lado y también otro ovillo para este lado. Cuando trabajamos con estas técnicas es mucho mejor poner nuestras madejitas sobre algunos cuencos o algunos depósitos para que no se enreden, ¿verdad? Ahí está. Vamos en la siguiente carrera. Seguimos con esta lana con la que hemos terminado la carrera. Y en este caso tejemos en punto del revés. Y me detengo un punto antes de tejer en el color rojo. O sea, cuando queda solo un amarillito. Ahí está el amarillo. Lo que voy a hacer es introducir la aguja y voy a pasar mi lana amarilla sobre la roja que tengo aquí. Ahí está. Ahí están separados. Este es mi inicio. Hago esto, paso la roja por aquí, la amarilla por acá y tiemplo bien la roja y tejo con la roja. 1, 2, 3, 4 y uno más. Ahora tomo la lana amarilla de este lado, no de la que he venido tejiendo desde acá, porque esta va a pertenecer al lado derecho. Tengo aquí una lana amarilla en el lado izquierdo. Y con ella hago un cruce. Siempre hago mi cruce. Y paso. Y termino de tejer en el color amarillo esta carrera. Bien, miren, aquí ya tenemos 2, 4 y 5 puntos y como que se va viendo la figurita, ¿verdad? Se va formando la esquinita, la punta del corazón. Vamos a continuar entonces tejiendo, en este caso en punto del derecho. Nuevamente, como ya saben, hasta llegar un punto antes del color rojo. Es donde hacemos el cruce de nuestras lanas. Con esta técnica, teniendo el dibujo en cuadros, pues podremos hacer cualquier imagen que deseemos. Ahí está, falta un punto que vamos a tejer con el color rojo. Introducimos la aguja como si estuviéramos tejiendo con este color. Pasamos este color por aquí, el otro por abajo. La cosa es que queden cruzados, ¿verdad? Y tejemos en rojo el siguiente, el siguiente, el siguiente y también el otro. Pero antes de tejerlo, cruzamos, no con esta hebra que está aquí, sino con la que pertenece a este lado de acá. Entonces hacemos nuestro cruce. Es un poquito complicado porque tenemos varias hebras, pero hay que ir con calma y ir reconociendo cuál es. Mira, ahí podemos ver que esta es la que está aquí donde estamos tejiendo y esta no pertenece, es la del inicio. ¿Sí? Entonces, como ya les dije, introducimos la aguja
Tomamos nuestra hebra y la vamos a cruzar con la que viene del otro lado. La cruzamos. Ahí está. Tejemos el último punto. Y continuamos con la lana amarilla que pertenece al lado izquierdo. Aquí miren, yo las tengo, las de acá, y para este lado tengo las otras. Y continuamos con el color que corresponde. Si contamos los puntos, tenemos 1, 2, 3 y 4 con el de acá, que es la cantidad de carreras que tenemos. Así vamos a ir subiendo hasta que tengamos 6 escalones. Primero, segundo, tercero y este vendría a ser el cuarto. Vamos por el quinto. Acá mis lanas se han cruzado, pero no hay problema. Luego se desenredan. Y siempre recordar, me detengo un punto antes del color, ¿verdad? Porque estoy yendo en aumento. Bien, entonces, ¿qué hago allí? Cruzo siempre mi lana. Si no la cruzo, voy a tejer y va a quedar un hueco. Miren, acá hay un espacio, no quiero que quede eso. Entonces, introduzco y cruzo mi lanita de la siguiente manera. Tejo y ya no queda el agujero. Sigo tejiendo. En nuestra página les vamos a dejar el diagrama del corazón. Ahí está. Continúo siempre hacia afuera uno más y cruzo mi lana. Templando siempre para que no queden los puntos flojos. Y en este caso tomo la lana que es del lado de aquí. Y acá les voy a mostrar algo. En esto se diferencia el yadkuar o hatkuar de la intarsia. El hatkuar cruza los hilos por encima del tejido y quedan así. Mientras que intarsia no cruza los hilos, sino que se entretejen hacia un lado y hacia el otro, cada uno con su madeja independiente. Esa es la diferencia. La intarsia se utiliza para tejer pocos colores y diagramas o dibujos que no son muy complicados. En el caso del yadkuar sí es ya cuando vamos a hacer cosas más complejas como un paisaje y cosas así. Bien, acá vamos 5 y en esta vamos a ir a la sexta. Como ya les dije, el dibujito del corazón lo vamos a dejar allí en nuestra página para que ustedes sepan la cantidad de carreras y la cantidad de puntos en los que tienen que desplazarse sobre su tejido. Y me detengo un punto antes. Introduzco la aguja, tomo mi hebra roja, la amarilla la voy para allá y la roja para acá, y tejo en rojo y continúo tejiendo. Aquí hago como si fuera a tejer, pero también hago el cruce con la lana, no la de este lado, sino la del lado de allá, la del lado izquierdo. Allí está formándose el corazón, como lo ven aquí. Solo que aquí, como les dije, puse la lana más gruesa, más doble. Y aquí pues está a la par con la que tengo en el color amarillo. Miren,
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos está faltando una carrera más. Vamos con la última carrera. Como siempre nos detenemos. Ahí está mi perrita que me quiere acompañar. Bien, un punto antes, como ustedes ven. Ahí está y tejemos después de haber cruzado el hilo y continuamos en el color rojo. Y aquí también hacemos el cruce con la lana que corresponde a este lado. Ay, perdón, aquí nos falta cruzar, pero tejemos este punto que nos está faltando. Ahí está. Y continuamos con el amarillo. Ahí está. Estamos justo aquí. Ahora vemos que hay 1, 2, 3 y 4 carreras en las que vamos a tejer sin hacer aumentos porque están derechitas aquí. Esta es la que hemos tejido. Entonces nos falta 1, 2 y 3, más la que hemos tejido 4. Vamos a tejer entonces 3 carreras más, manteniéndonos en la misma cantidad de puntos en color rojo y a los costados en el otro color. Bien, estamos aquí, todavía no he terminado, no he llegado a la cuarta carrera, como les dije que teníamos que tejer. Y quiero enseñarles aquí, este es el diagrama que estamos siguiendo. El puntito solo que vemos aquí vendría a ser la primera carrera, luego como vemos va subiendo segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta llegar a la sexta carrera de la cual tejemos de corrido sin hacer ningún aumento, es decir, sin tejer ningún punto rojo hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a tejer la sexta, la séptima, la octava y en la novena vamos a hacer un espacio amarillo aquí en el centro. Entonces es aquí ahorita donde nos encontramos en la novena carrera y vamos a tejer así. La novena carrera, estamos aquí, esto vendría a ser el color amarillo donde estamos ahorita ubicados. Quiere decir que tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, porque cada recuadro es un punto. Entonces cruzamos nuestros hilos y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. 5 puntos. Y el punto que sigue el sexto va a ser tejido con color amarillo. Entonces podemos tomar este amarillo que está aquí en este lado, o podría ser el de acá, pero más comodidad con este, ¿verdad? Lo cruzamos, ahí está, lo cruzamos y lo tejemos. Tejemos ese punto central en amarillo. Ojo, esto no debe de estar muy tirante ni tampoco muy flojo, porque si estuviera muy recogido va a ser esto con los puntos, si no queremos. Así que lo dejamos simple y sencillamente así, ni suelto ni muy tirante. Y continuamos tejiendo en el color rojo. ¿Cuántos puntos? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos nuestro cruce de hilos para continuar tejiendo en el color amarillo. Entonces ahorita nos encontramos en la novena carrera de la labor del corazón. No estamos contando desde acá ni desde acá, sino a partir del primer punto rojo. Estamos en la novena carrera. Este diagrama lo tienen ahí, pero también lo van a tener en la página para que puedan trabajar con él su corazón en su gorrito.
Bien, vamos por la décima carrera. Estamos en la décima carrera y vemos que se entra un espacio. Todos los espacios que no están en recuadros son el color amarillo, ¿no? Los que están encuadrados son el color rojo. Entonces, aquí vemos que en la carrera anterior había un rojo y aquí entra un amarillo. Entonces, hacemos el cruce de nuestros hilos y tejemos un espacio con amarillo y nos quedan tres rojos, 1, 2 y 3. Y continuamos con el color rojo, cruzándolo también. Tejemos 3, 1, 2 y 3. Nos queda un rojo porque aquí tenemos 3 espacios amarillos. Este rojo, este amarillo y este otro rojo que vienen a hacer. Entonces allí vamos a cruzar con este que lo tenemos más cerca. Lo tenemos a un punto de distancia y este lo tenemos a 2 puntos de distancia. Entonces cruzamos y tejemos un amarillo, 2 amarillos, 3 amarillos. Bien, aquí les hablé de esto, ven que no debe de juntarse mucho. Bien, y tomamos nuevamente nuestro rojo que cruzamos y pasamos. Y tejemos 1, 2, 3 rojos y nuevamente nos toca el amarillo para poder entrar el de aquí. Cruzamos, a ver, aquí tenemos nuestra otra hebra amarilla, no, aquí está. La vamos a cruzar así. Y ahí está. Continuamos tejiendo en amarillo. Bien, yo voy a terminar esta carrera y voy a desenredar mis lanitas para explicarle la carrera número 11, que es la última. Y ya estamos aquí en la carrera número 11. Como ustedes pueden ver, tengo aquí 3. Voy a hacerlo así para que se vea mejor. 3 puntos rojos, 3 puntos amarillos, 3 puntos rojos, lo que me ubican aquí, 3 puntos rojos, 3 de color amarillo y 3 rojos. Ahora vamos a la carrera número 11, donde terminamos de formar nuestro corazoncito. La parte amarilla, como venimos tejiendo desde el inicio de la labor, se hace en punto de jersey. Ahí está, estamos aquí y lo que vamos a hacer es ingresar con un amarillo más para que nos quede solamente este único rojo, ¿no? Hacemos nuestros cruces de lanas, templamos y tejemos uno y pasamos al color rojo, un punto rojo y nuevamente un punto amarillo. Ahí está. Continuamos con el color amarillo. Seguimos, entramos aquí porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 amarillos y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos por el quinto amarillo. Cruzamos nuestras hebras. En este caso estamos trabajando solo con la hebra del lado derecho para ya poder terminar. Cruzamos la hebra, tejemos el punto amarillo. Cruzamos la hebra nuevamente y tejemos el punto rojo. Y continuamos con el color amarillo. Ahí está. Y terminamos la hilera. Ahí se ha formado nuestro corazón, que ahorita no se ve muy bien, pero luego lo van a poder observar mejor. Vamos a terminar esta hilera y vamos a tejer 4 hileras más en punto de jersey, todo en amarillo, es decir, estos rojos también serán tejidos en amarillo. Entonces, aquí se quedó una hebra. Vamos a continuar tejiendo en el punto jersey, terminando esta carrera, 4 carreras más. Y ahí nos encontramos. Aquí estamos por el revés del tejido y ya vamos a llegar a la parte del último punto rojo, que lo tejemos simplemente con el amarillo, como ya les dije antes,
He cortado las lanas y acá les quiero enseñar algo. He cortado la lana roja y la otra amarilla que era de un costado aquí. Vamos a ajustar este punto para que no nos quede suelto ni grande. Ni tampoco lo vamos a ajustar tanto. Y usando la lana que también ajustamos del color amarillo, vamos a hacer un nudito aquí para asegurar nuestro tejido. Y ahí está. Hemos atado y luego ya vamos a esconder las hebras, como vamos a hacer también con las del inicio. Entonces continuamos tejiendo en el color amarillo. Acá está nuestro último punto de este lado y seguimos tejiendo. Como les dije, después de terminar el corazón vamos a tejer 4 carreras en jersey. Esta vendría siendo la primera después de haber terminado el corazón. Nos estaría faltando 3 más. Bien, ahí estamos. Vamos con la ayuda de un ganchillo, también lo podemos hacer con una aguja de tejer. Vamos a esconder las hebras rojas en los aritos rojos. Lo podemos hacer al final, pero quiero hacerlo yo de una vez para que quede limpio. Cuidado de hacerlo solo en los rojos, si lo hacemos en el amarillo se va a notar para el otro lado. Entonces ahí lo escondemos, cortamos el excedente y lo mismo hacemos con el color amarillo en los arquitos o en los aritos de color amarillo. Cortamos. Aquí también tenemos nuestros lacitos del inicio que vamos a asegurar también con un nudito y vamos a esconder de la misma manera, siempre respetando el color, en este caso lo rojo en el rojo. Y lo amarillo en lo amarillo. Si quieren pueden darle un tilín, un pequeño toque de silicona ahí. No es porque se va a desbastar, sino que simplemente para que cuando lo laven y ceda esto, no se salgan los pelitos de los hilitos y estén por ahí dando vueltas. Podemos darle un pequeño, una gotita, menos una gotita, un pequeño toque de silicona que se va a quedar allí para siempre y no va a permitir que se deshebre. Pero en realidad, tan solo con amarrarlo es suficiente, queda muy seguro. Entonces vamos a tejer las 3 carreras que nos faltan y en este caso en punto del derecho. Al término de las 3 carreras vamos a empezar a hacer las disminuciones. Miren, así va quedando o así queda nuestro corazón. Ahí está muy bonito y así queda por el lado del revés. ¿No? Los cruces de las lanas que hemos hecho. Bueno, aquí están las lanitas que hemos escondido también. No pasa ninguna cuerda, solo en este caso nada más, que no hemos querido hacer más nudos y hemos jalado de un lado la lanita al otro lado para poder hacer la esquina del corazón. Ahora lo que vamos a hacer es, luego de haber tejido desde el último punto rojo 4 carreras en jersey, las disminuciones vamos a hacer para poder cerrar el gorrito. Como este es un gorro de bebé, no necesita mucho alto, así que vamos a tejer el primer punto y luego vamos a tejer 2 puntos juntos durante toda la carrera. Esto también lo pueden hacer para un gorro de adulto, como es el caso anterior primero que les dije, pero normalmente cuando se trata de un gorro de adulto hago las disminuciones tejiendo 4 puntos
y luego dos puntos juntos, cuatro puntos y luego dos puntos juntos. Pero en realidad si lo hicieran así tampoco no pasaría nada, quedan muy bien. Y solamente pues tenemos que considerar el alto que necesitamos para la cabeza del adulto. Ahí está, estamos tejiendo toda la carrera dos puntos juntos. La siguiente carrera la tejemos tal y como están los puntos y en este caso del revés. Que vamos a hacer en esta carrera nuevamente lo mismo, dos puntos juntos. Por toda la carrera. Estoy tejiendo un poco ajustados, por eso que suenan así los palitos, para que no se nos deforme el tejido. Ahí está. Y nos quedamos con 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos. Lo que vamos a hacer a continuación es dejar un tramo, en este caso vamos a hacer de lana blanca para poder coser, y la amarilla más pequeñita. Nos ayudamos con el crochet para asegurar nuestra lana amarilla con dos nuditos. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es pasar en este lado de la hebra todos los puntos, ¿no? Lo podemos hacer con una aguja lanera o también lo podemos hacer simplemente así con nuestra mano. Y no nos complicamos. Siempre es bueno aprender a reemplazar los instrumentos, ya que de repente estamos tejiendo en un lugar donde no tenemos todas las cosas, pues siempre hay una forma de solucionar. Ahí está. Y pasa el último. Jalamos. Y templamos y ahí se está formando el gorrito. ¿Sí? Ahora sí, vamos a proceder a coser, pero lo que les quiero indicar, ya les he enseñado en otros videos cómo coser. En este caso encaramos los derechos. Y vamos a coser por el revés, como estamos acá, todo esto. Cuando llegamos a la parte blanca, no vamos a coser por el revés, sino que vamos a poner del derecho el gorrito y vamos a coser por el derecho. ¿Por qué? Porque luego vamos a darle la vuelta al gorro y esto pues tiene que quedar así, la costura tiene que quedar para el lado de adentro, ¿no? Y vamos a ponerle su motita. Entonces, ahora a continuación les enseño cómo queda cuando ya está cosido. Lo importante es que vean cómo nos queda el corazoncito, que es el mismo corazoncito del que tenemos aquí, solo que en este caso usé una lana con brillo y la puse doble porque les dije que quería que quede así como en alto relieve, más gordita, ¿no? Entonces, si nosotros usamos una lana más doble de la que estamos usando para tejer el resto de la labor, nos quedará así levantadita, como en alto relieve. Bien, entonces luego les diré también la cantidad de puntos para poder tejer el tamaño del gorro de adulto.
Bien, aquí he terminado de coser, como les dije, encarando los derechos. He cosido por el revés. Y ahora, como les expliqué hace un momento, voy a darle la vuelta al tejido para coser, en este caso, por el derecho. Aseguro en la esquina. Y pierdo por aquí. La hebrita. Ahí está. ¿Por qué cosí por este lado? Porque voy a darle la vuelta al gorro por este lado. Así. Y por acá se ve la costura. Por aquí no se nota la costura. Es por eso que coso por ese lado. Bien, acá se queda muy angostito, pero en realidad esto va a ceder al tamaño de la cabecita del bebé. Y tiene suficiente alto como para doblar. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ponerle el pompón a nuestro gorrito. Y aquí lo tenemos. Hay un video que va a aparecer aquí arriba, el link, donde ustedes podrán ver cómo se hace este pomponcito. Bien, ya saben que a mayor vueltas que le damos a nuestro pomponcito, más redondito nos va a salir. Entonces ya está nuestro gorro cosido. Lo que vamos a hacer es introducir la aguja no en el mismo centro, sino por un costadito. Jalamos y sacamos la aguja. Hacemos lo mismo con el otro lado. No por el centro, sino por un costadito. Y jalamos. Volteamos. Y ahí está. Ajustamos con un nudito doble. Si deseamos, podemos perderlo por aquí. Ahí está. Le damos la vuelta. Y ahí está. Miren, aquí se ven nuestras disminuciones. Ahí está nuestro gorrito, que en este caso yo le hice bastante ancha la pretina para que pues se pueda ver así dobladito. Ahí está. Ven que el corazón es de la misma forma y del mismo tamaño que el que está aquí. Bien, este es un tamaño para niño, para bebé, y este es un tamaño para adulto. En realidad es para un bebé y hasta un niño de un año, ¿verdad? Y este es para un adulto. Recuerden que la lana cede. Ahora, algo importante es, para el tamaño del adulto le puse 61 puntos en la base y solamente tejí 7 centímetros de alto en la pretina, no 14 como es el caso de aquí, porque en este caso no quería que doble. Cuando va a doblar, sí tiene que ser bastante ancha nuestra pretina. Si va a ser así simplemente, pues le puse 7 carreras, ¿no? 7 carreras de alto. Luego he tejido por 10 carreras en punto de jersey, y es allí donde he empezado recién a hacer nuestro corazoncito, como expliqué en este gorrito. Este corazón tiene aquí el alto, medimos desde aquí hasta aquí, que su alto total tiene 11 carreras, y luego a partir de esas 11 carreras del corazón tejí 10 carreras más en jersey hasta llegar aquí y hacer mi disminución, como hice en el caso del gorro, pero aquí lo hice todo seguido y acá hice las disminuciones cada 4 puntos. Cada 4 puntos, 2 puntos juntos, cada 4 puntos, 2 puntos juntos. La siguiente carrera todo del revés, y en la siguiente carrera otra vez cada 4 puntos, 2 puntos juntos, hasta luego recoger los puntos. En este caso, este también va a ir con su pomponcito ahí
pegado y es así como quedan nuestros gorritos de corazón. En el tamaño del niño o del bebé se aprecia mucho más el corazón porque el gorro es más pequeño, ¿no? Y aquí en el tamaño de adulto pues se ve más pequeñito, pero en realidad los corazones son del mismo tamaño, de la misma cantidad de puntos. Espero que les haya gustado, que les sirva, sin poder regalar un gorrito con un corazón que demuestre el cariño que tenemos a nuestros seres queridos. Hasta la próxima oportunidad.